Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor, siempre confiando en tu palabra que habla al corazón. Junto a ti, Señor, caminaremos. Solo tu mirada bastará y nos llenarás de tu alegría, de gozo y de paz. Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor. Saludamos a todos los peregrinos presentes en esta Eucaristía, de manera especial a todos los que venimos de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Campamento de Madrid, a los jóvenes que hoy nos acompañan. Y también queremos saludar a los que nos ven por internet, especialmente a los enfermos. Oramos en esta Eucaristía por todos ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te has dignado elegir para morada de tu Verbo el seno virginal de Santa María, concédenos, defendidos por su protección, participar en su memoria llenos de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra. Y aprenden la justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en la angustia acudieron a ti, susurraban plegarias cuando los castigaste, como la embarazada cuando le llega el parto.
se retuerce y grita de dolor. Así estábamos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. Nada hicimos por salvar el país, ni nacieron habitantes en el mundo. Revivirán tus muertos, resurgirán nuestros cadáveres, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer sobre la tierra de las sombras. Palabra de Dios. El Señor desde el cielo, el Señor se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo, el Señor se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo, el Señor se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelvan a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo, el Señor se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde el celso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo, el Señor se ha fijado en la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo los aliviaré. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que
Quiero saludar también a todos mis hermanos sacerdotes que concelebran esta Eucaristía. Para mí es realmente un privilegio poder presidir esta Eucaristía con estos hermanos sacerdotes y estar también con ustedes, con este pueblo de Dios que peregrina y que viene a este santuario mariano, que viene porque es un lugar especial. Y así lo he sentido yo la primera vez que vengo a este lugar. Lo he sentido un lugar maravilloso, donde se siente de verdad la presencia de Dios, la presencia de nuestra Madre, nuestra Señora, nuestra Reina del Cielo. Y me llama mucho la atención porque simplemente quería enfatizar en estas frases hoy del Evangelio que nos dice: vengan a mí los que están cansados. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos a veces en la vida cansados, agobiados? Y tenemos tal vez cosas en nuestros corazones. Y la invitación que nos hace el Señor en esta Eucaristía es a que vayamos a Él con la seguridad de que Él nos va a dar el alivio que tanto necesitamos. Como decíamos al principio, hay mucha gente que nos sigue también por internet, gente que padece alguna enfermedad, o tal vez alguno de los que hemos venido ha tenido algo, ¿no? Ha tenido un cansancio, una enfermedad, un agobio. Pues hoy el Señor nos dice muy claramente: vengan a mí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que confiemos en Él, que nos fiemos de Él, que es el único que nos puede curar, nos puede aliviar, nos puede salvar. Pero también nos dice el Señor algo muy especial en este Evangelio, que Él no nos quita esta capacidad de sacrificio, de esfuerzo. Dice: tomad mi yugo, que es un yugo más llevadero, porque lo llevamos con Él. No nos está diciendo que nos alejemos de las dificultades, o que reaccionemos mal ante los problemas, o que si tenemos alguna cosa que nos afecte, pues lo tomemos tal vez de una mala manera. Nos está diciendo el Señor, por el contrario, que asumamos el sacrificio de cada día, los esfuerzos de cada día, y no solamente los míos, sino también los de mis hermanos, porque el Señor nos enseñó que siempre pensó también en los demás. De tal manera que hoy nosotros aprendamos esto, a confiar en el Señor, a ponernos en sus manos. De hecho, este es un lugar para eso, para orar, para cerrar nuestros ojos, para colocar en la mano de Dios nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras necesidades, pero también para pedirle al Señor que sepamos también llevar el yugo de nuestra vida y saber llevar el yugo de nuestros hermanos con la gracia que Él nos da. Sigamos celebrando esta Eucaristía, pidiéndole a la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, que nos acompañe en nuestro diario vivir, que nos dé la fuerza para poder asumir nuestro sacrificio con esa mirada de esperanza, así como ella siempre miró con esperanza, que nos ayude a caminar como cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, fieles a las palabras de Jesús, que nos invita a orar siempre sin desanimarnos. Presentemos al Padre nuestras peticiones. Para que los cristianos sintamos el gozo de la fe, oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para los que no han recibido la luz del Evangelio, lleguen a conocer y amar a Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes sean una fuerza renovadora de la Iglesia, oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que se acabe la carrera de armamentos y los pueblos puedan vivir en paz, oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos la Eucaristía sepamos estar atentos a las llamadas de Dios, oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos.
Escucha, Padre, las plegarias que te hemos presentado, tú que eres nuestro auxilio. Atiende nuestros anhelos y danos todo aquello que no nos atrevemos a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la conmemoración de Santa María, que te agradó por su virginidad y en su humildad concibió a tu Hijo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luché por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargué con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor.
Oremos. Después de participar del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando fielmente a la bienaventurada Virgen María, nos dediquemos siempre al bien de la Iglesia y experimentemos el gozo de servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en este día, antes de recibir la bendición, obedientes al deseo de la Virgen, de Nuestra Señora en este lugar, consagramos nuestra vida a ella. Consagrarnos al Inmaculado Corazón de María significa introducirnos en él. Y no hay corazón más cercano, más próximo al de Cristo que el de su Santísima Madre. Por eso en este día ponemos nuestra vida en sus manos. Confiamos cuanto somos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestra fidelidad, también nuestra debilidad. Nos ponemos totalmente en sus manos. Todo el que pueda se arrodilla como señal de nuestro profundo amor y veneración a Nuestra Señora. Yo me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria. Como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción. Con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu Inmaculado Corazón. Tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu Divino Hijo. Permite, Madre de Bondad, que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón para que se repita al infinito en cada criatura humana. Amén. Pedimos al Arcángel San Miguel que nos proteja a cada uno de nosotros, proteja a la Santa Iglesia de Dios del maligno y de todo mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendecimos ahora todos los objetos religiosos que traigan en sus manos. Oh Dios, fuente y origen de toda bendición, derrama el rocío de tu gracia sobre nosotros para que usando de estos objetos de piedad crezcamos en fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. A tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. A fe, a
de rezar, y la paz al mundo el Señor.